Bienvenidos a otro programa de Sonido Sur, lo que suena en la Patagonia. Y como decía Mario Benedetti, el sur también existe. Y por eso estamos nosotros acá para demostrarlo. ¿No es así, Vale? Vale. Ay, para, me distraje. Estaba mirando las fotos del Face. ¿Las viste? Están buenísimas. Ah, sí, vi algunas. La vi a Gaby con la Versuit. Bien ahí, Gaby. Una genia total. ¿Qué tal tu semana? Increíble. Estuve a las movidas, removida, corriendo para todos lados. Llegué un poquito. Así arañando el reloj, pero justo a tiempo. Arañando, pero te tiraste el ropero encima. Ah, no, eso se lo debo a la gente de Qué Picardía, que nos viste a Gaby y a mí todas las semanas, y a la peluquería Gaby, que nos peina los cabellos y quedamos así de bonitas. Igual vos estás re lindo. ¿Quién te viste a vos? Gracias. Soy humilde, pero gracias a la gente de Rapto le mandamos un saludo. Che, ¿cómo viene el programa de hoy? Este programa viene, pero impresionante. La gente de la producción agarró las valijas y se fue a la ruta. Agarró Chile y se fue también a Calafate. Y estamos ansiosos por ver qué material trajeron. Hablando de eso, viene Gaby. Hello, everybody. Hola. Hola. Estoy. ¿Cómo estás? Besos, besos a todos. Mua. ¿Cómo le va? Bien, por favor, siéntese. Encantada. Mira, tengo novedades. ¿Qué pasó? No se pueden perder esto. Un notón con el señor Coqui Aristizábal, que es el director del primer estudio de grabación profesional de la provincia de Santa Cruz. Así que, increíble el lugar. Paisaje increíble, todo, ¿no, chicos? Esto no se lo pueden perder. También hay que decir que Coqui es uno de los gestores culturales más importantes de la provincia, así que está re bueno que esté en nuestro programa. ¿Y vos, Vale, hiciste algo para hoy? Sí, sí, hice mucho. Estuve con la gente de Pan y Vino, una banda pionera del rock local que fusiona el rock con el punk. Y si no los conociste, hoy los vas a conocer porque van a estar en la Rockola. ¿Y vos, Fer, hiciste algo esta semana? ¿Qué bardean? Yo me removí, hice todos los contactos para que la gente de Sindro Mestiza esté acá en nuestros estudios tocando en vivo. Esta banda que es de Punta Arenas, del sur de Chile, que tiene un estilo que basa la fusión del reggae, del ska, del punk rock. Y bueno, Sindro Mestiza va a estar en nuestros estudios tocando, viniendo de Chile, ya llegando nomás. Y vos, Gaby, la receta instrumental, ¿qué instrumento tenés? Adivina. El arpa. No. Guitarra. Guitarra para el día de hoy, no se lo puede perder. ¡Soy genial! Bueno, ya saben, no se pierdan. Tenemos a Gaby con la receta instrumental aprendiendo a tocar la guitarra. Tenemos a la gente de Pan y Vino en la Rockola y en nuestros estudios tocando en vivo Sindro Mestiza. ¡Ay, qué programón! Dale, pelado, mandá la intro, que lo que no tenemos es tiempo. Esto es Sonido Sur, lo que suena en la Patagonia. Es el sonido azul, volando en el sonido azul. Es el sonido azul, con voz en el sonido azul. En cada programa en Sonido Sur invitamos a tocar una banda en vivo. Hoy viene a nuestros estudios Sindro Mestiza, una banda que surgió en Punta Arenas, en el sur de Chile. Sindro Mestiza grabó hace poco su primer videoclip del tema Montes. Veámoslo, pelado. Fin de semana para volar. Tarde, Fer, te hubieras acordado antes y te hubieses ido con nuestro equipo de producción. En esta oportunidad pudimos entrevistar a Coqui Aristizábal, una de las personalidades más influyentes del mundo de la música acá en Santa Cruz. Coqui nos invitó a conocer sus estudios. Fer quiere viajar al Calafate. ¿Vos también querés viajar? Vamos, dale, te llevo esta vez a conocer el solo estudio de Coqui Aristizábal.
El estudio siempre tuve ganas de hacerlo. Antes era inalcanzable porque era antes de que la cosa se ponga digital, todo lo analógico, construir un estudio de grabación era millones de dólares. Yo empecé a darle forma en el 2007, estuvo terminado profesionalmente en el 2011. Inauguramos eso con Javier Malosetti, que venía a grabar 3 temas y terminó grabando 8. Uno viene a grabar acá y se desconecta. Y además, otra de las cosas que tiene a favor, la mayoría de los estudios se alquilan por hora. Yo acá el estudio está disponible para el artista durante toda su estadía. O sea, se monta un microfoneo, se empieza a grabar. Más que nada tiene que ver con eso, con la disponibilidad de tiempo para la creatividad. Y bueno, y obviamente el entorno, ¿no? O sea, todo lo que es el... los paisajes y bueno, y lo lindo que es Calafate, que todos quieren venir. La radio tiene ya 24 años, que solamente pasa música, no tiene publicidad. Después de la radio vino la cuestión de producción de shows. En el 2001 empecé trayendo a Pedro Aznar. Después de Pedro Aznar vino Pedro Guerra y después vino Santiago Feliú. Y como... después cada vez que venía alguna banda, como grupos grandes, onda Dancing Mood, Dread Marais, yo les mangueaba a los músicos a ver si podían tirar una clase. Como que no teníamos escuela de música en Calafate. Y era más motivacional que otra cosa. O sea, los chicos recibían la clase de músicos que ellos admiraban, ¿no? Al artista se le ofrece unas vacaciones 5 estrellas donde colabora toda la localidad. Y bueno, se invita al artista a pasar 4 o 5 días, a veces 6 si hay un proyecto de grabación de un disco, con todo incluido, a cambio de, incluido el estudio también, a cambio de un show y una clínica. Ese es un poco el formato. O sea, no hay caché, no hay negocio en lo que se hace, ¿no? Es más cultural que otra cosa. Ahora quiero hablar con vos, que tenés una banda. ¿Querés filmar un videoclip? Escucha esto. Entrá a nuestra página de Facebook. Subí un video de tu grupo o dejá el link de YouTube, porque el grupo que tenga más me gusta en esta temporada será premiado con la grabación de un videoclip. Ya volvemos. Esto es Sonido Sur. Y ya volvimos con Sonido Sur, lo que suena en la Patagonia. Te lo estoy buscando, Vale, porque tenía que entrevistar al Pan y Vino. ¡Vale! ¿Estás por ahí? Estoy acá trabajando y haciendo una entrevista con los integrantes de Pan y Vino. Ah, bueno, dale. Vale, ponete a laburar. ¡Dale, Vale, dale, Vale! Y empezamos de chicos, en el año 92 teníamos 13 años. Formamos una banda entre unos amigos de la escuela y al principio hacíamos un pop aburrido, no nos gustaba mucho, pero después a los 6 meses, cuando aparece él en la banda, empezamos a acelerar la velocidad y terminó siendo punk. Un estilo medio muy propio de punk. Yo vivo en un lugar donde no llegan los diarios. Si la vida es un armario, aquí no puedo entrar. Yo vivo en un lugar. ¿Tenían influencias de alguien o cómo es que se les ocurrió empezar a hacer punk? Era el boom de Ataque, o sea, había venido en ese momento, en el año 91, 92, anduvieron por acá presentando uno de los primeros discos y éramos chicos, estábamos muy influenciados y bueno. Era tocar eso porque otra cosa no nos salía, era escuchar todo el día Ataque 77, Ramones y otras bandas también del género, ¿no? Para ser chicos, hacíamos bastantes temas propios. Empezamos a ver algunos aspectos políticos y sociales que no nos agradaban y lo manifestábamos, pero desde ese punto de vista de un adolescente, ¿no? ¿Por qué me miras así? ¿Por qué me tratas así? Cuando arrancamos nosotros, o sea, no había lugares, bares o pubs
dónde tocar. Y sí tocábamos en lugares, en festivales que armaba la municipalidad, la provincia. Eran más esos lugares que los bares. Claro. Y hoy es al revés. ¿Por qué me miras así? ¿Por qué me tratas así? Si solo un peso más, eres de puto pa. Hace 2 años, cuando nos juntamos con este proyecto nuevo, que es Sexo Débil, la gente nos, a él, a mí, nos tiene muy relacionados con Pan y Vino. Bueno, chicos, muchísimas gracias por habernos recibido acá en tu casa, con los gatos, con todo. Esto es realismo en la música. Y también esto es Sonido Sur, lo que suena en la Patagonia. Y dale, vale, dale, dale, vale. Y dale, 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 vale. Y dale, dale. ¡Uy! Me posicioné. Lo que pasa es que algunos espíritus del pasado quedaron acá en el estudio. Antes del Full HD, antes del Twitter, el Facebook, el WhatsApp, existió una banda que se llamaba Sombras e irrumpió en el mundo de la música con su tema La Ventanita del Amor. A ver, Vale, ¿cómo canta la gente? Dale, 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 Vale. Tengo el alma en pedazo, ya no aguanto esta pena. Tanto tiempo sin verte, es como una condena. Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena. Tanto tiempo sin verte, es como una condena. Es tan bonito tener tu cariño, y no soy nada si no estoy contigo. Y tenerte siempre conmigo, y ser tu abrigo en las noches de frío. Es tan bonito tener tu cariño, y no soy nada si no estoy contigo. Y tenerte siempre conmigo. Y a vos, ¿qué tema te gusta cantar? Ya sabes, si ves nuestros micrófonos, ahí estamos esperándote para que seas parte de nuestro programa. Y ahora te dejo con Fernando y nuestros invitados del día de hoy, los chicos que viajaron desde Punta Arenas, Síndrome Estiza. Y seguimos en Sonido Sur, ahora en el living con los muchachos hermanos de Chile, Síndrome Estiza. ¿Cómo andan? Bien. ¿Todo bien? ¿Qué tal? Bien. ¿Lindo el viaje? Sí. Corto, pero pesadito, ¿no? Ahí justo la frontera en el medio. Sí. La gendarmería, los carabineros, como que hay un... Siempre hay problemas. Todo bien, ahora más tranquilo. ¿Cómo nace Síndrome Estiza? Bueno, llevamos casi cerca de entre 3 a 4 años tocando. Una banda de que busca mezclar los sonidos de todos los gustos que tenemos cada uno. Por eso igual es Síndrome Mestiza de Juntados en la Mesa. Reggae, ska, cumbia, rock, punk rock, funk, todo, el gusto de todos así. Ya tienen su primer EP grabado, ¿cómo fue eso? Sí, eso lo grabamos nosotros. Pues lo grabamos nosotros con los chicos. Nos fuimos a grabar a una cabaña en el campo. Y estuvimos armando, grabamos una serie de temas y luego seleccionamos los que mejor. No un estudio. No, o sea, es como que armamos en la cocina, armamos los equipos y hicimos sonido directo. El estudio. Y así, hicimos la base. Como los Rolling en... Claro, acá sí. Pero en Punta Arenas. Pendejo, sí. También filmaron de ese disco, de ese EP, un videoclip. ¿Cómo fue filmar videoclip? Bueno, el videoclip fueron como más que nada mostrar lo que es la ciudad. Mostrar distintos como hitos importantes que se encuentran dentro de la ciudad, como es el Cerro Mirador, que se puede ver el Estrecho Magallanes, parte de lo que es la ciudad. De ahí teníamos tomas en el campo, en la misma cabaña donde grabamos. Tomas ahí en la Pampa, se puede decir, y conectado a lo que es el Estrecho Magallanes, queríamos mostrar la ciudad. Sí, la parte del campo es exactamente lo mismo que el sur de Argentina. En el video salen tomando mate. Sí. Digamos, es algo muy de Uruguay, de Argentina, pero también del sur de Chile. Y ahí mismo hay harto intercambio. La música misma, nosotros, influencias de hartas bandas argentinas, Viejas Locas, el mismo pan rock, que se van dando. Entre eso el mate. Como de familia, igual tus papás toman mate, tus abuelos toman mate. Entonces, como toda una cultura, está como bien arraigado en la Patagonia. Ya da lo mismo si es chileno o argentino. Es parte de la Patagonia y es una cultura que está y no se va a ir, ya es parte. No se toma té ni café, sino mate. Somos hermanos, ¿no? Sí. Ustedes también, para juntar a las bandas, hacen un festival anual. Nosotros hacemos un festival que se llama Patagonia Clandesta, que la idea igual es unir las bandas de la Patagonia
ya que tengan temas propios. El medio en el que nosotros nos desenvolvemos igual es un poco dificultoso en Punta Arenas porque no hay un circuito como de pubs donde tú puedas ir con tu música y tocar. Pero es exactamente igual que... Sí, pero por suerte la motivación que nosotros tenemos para hacer el festival es el hecho de que existen hartas bandas. En una noche puedes tener una banda de rap con otra banda de hardcore. Yeah. Y cerramos nosotros, por ejemplo, con reggae. Con el reggae ska y otra tocata va a ser... Y va, y se puede mezclar y la gente sí. Va a compartir. Está y va a ser la misma vibra de cómo va a sentar a la banda allá. No, que sí. No existe eso. En breve, los muchachos de Síndrome Tiza. Pero vos no te vayas. Quédate ahí. Que viene la receta instrumental, tenemos mucho más. Los muchachos de Síndrome Mestiza, hermanos chilenos acá tocando en los estudios. Pero antes de irnos al corte te dejo una pregunta. ¿Cómo se llama el tema del primer videoclip que grabó Síndrome Mestiza? ¡Pelado! ¡Pone música! Esto es Sonido Sur, lo que suena en la Patagonia. Volvimos del corte, pero antes de continuar te respondo a la trivia. El nombre del primer videoclip que grabó Síndrome Mestiza es Montes. Gaby, ¿ya estás lista? ¿Afinaste la guitarra? El otro día Gaby fue al doctor, a que no saben lo que le dijo. Doctor, después de la operación, ¿podré tocar la guitarra? Sea sincero. Sí, Gaby, pero perfectamente. Ah, gracias, doctor, porque antes no sabía. Bienvenidos a Sonido Sur. Acá me encuentro con el señor Carlos Aburto. La vedette de esta receta instrumental de hoy es la guitarra. Bienvenido a Sonido Sur. Mira, ya empezó con este tono de blues que me encanta. ¿Cómo estás? Bien. Gracias por invitarme. Y bueno, acá estamos. Con tus guitarras bellísimas. Estas son todas nenas. Arranco desde muy chiquito con mi guitarra. En mi casa habían dos guitarras. Criollas o españolas. Uh-huh. Y bueno, así empecé a tocar, a intrusear con las guitarras. Solito a los 6 años. Sí. ¿Con qué arrancaste? ¿Cómo arrancaste? Nada, tocando así, ¿no? Tu mamá divina, contentísima. Sí, lo que pasa... La familia... Yo soy el más chico, nosotros somos 4 hermanos, yo soy el más chico. Uh-huh. Y mis hermanos sí habían ido a estudiar al conservatorio. ¿Pues y pasaste por el conservatorio? Sí, yo de grande. Recién pude ir de grande, sí. Alrededor claro. De los 20 años fui al conservatorio y realmente me sirvió muchísimo porque lo que uno aprende de oído es como que tiene un límite. En el conservatorio es... Y te abre la cabeza también para otros ritmos, otras músicas. Contame, bueno, yo no sé nada de guitarra, de nada, así que decime mi primer acorde, el primer acorde de mi vida. Sí, vamos a hacer el Mi menor. Mi menor. Que es un acorde que es muy usado, que es un dedito acá, este dedito ahí. Y eso. Ahí. Este otro segundo ahí. Le doy, ¿eh? Dale. Ahí está, perfecto. Perfecto. Sí, porque... ¿Querés que toquemos algo? Yo te invito, si querés. Dale. Vos tocá y yo te acompaño. Nosotros seguimos con Carlos acá sacando acordes. Y ustedes también siguen en Sonido Sur, me imagino. Vamos allá. Hello, we are Winston. No te preocupes, que no enloqueció todavía. Está ensayando para un karaoke que tiene hoy a la noche. Supongamos que vos no tenés esa suerte. Caes una fiesta completamente relajado y cuando estás ahí te enterás de que va a haber karaoke. Así, sin preparación. ¿Qué tema te animarías a tomar el micrófono y cantar adelante de todo el mundo? ¿Qué tema no puede faltar en un karaoke? Rodrigo. Alguno de Cacho Castaña. Gilda, amor. No, no sé, nunca me subí a un karaoke. ¿Nunca fuiste a un karaoke? ¿No sabes lo que te perdés? Me mataste mal con la pregunta. Bueno, el tema que a mí me gustaría en un karaoke y creo que nunca puede faltar es Amor de Alquiler de Rodrigo. Soda Stereo, Cerati. Alguno de Papo por ahí, no puede faltar. Claro, pero por supuesto, no puede faltar Papo en un karaoke. Los Redondos. Un tema que no puede faltar, Politiqueando, que muestra la realidad de todas las épocas de nuestro país, de Hermética, de Ricardo Iorio, la letra. Crimen.
supuesto, ¿cómo va a faltar crimen? Es lo mejor que te puede suceder. Bueno, seguimos acá en la noche riogalleguense y vamos a seguir preguntando estas cuestiones que nos llenan la existencia de dudas. En el recomendado de hoy, el grupo es No Da para Alpargatas. Los integrantes viven en el Chaltén, que es un pueblo cordillerano donde se practican muchos deportes de montaña. Hace poco tocaron con los Pericos en la Fiesta Nacional del Trekking que se realiza todos los años en esa localidad. ¿No los conoces? ¿No los escuchaste? Ahí va, No Da para Alpargatas. Casi que me caigo antes de saltar. Casi que me choco contra la ciudad. Casi que me quedo en ese mundo. Casi que no puedo volver. Las paredes te hablan en verdad. Casi que no tengo marcha atrás. Suerte que fue casi, no fue real. Y llegamos al final de otro programa más de Sonido Sur. Los amigos, nuestros hermanos chilenos de Síndrome Mestiza ya están listos para usar su mejor arma, la música. Así que vos, que estás del otro lado, no te muevas. Esto es Síndrome Mestiza, en vivo en nuestros estudios de Sonido Sur. Lo que suena en la Patagonia. Gracias y chao. Déjalo, 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 si este te ama.